cubierto, emboscada. Oh, mierda. Elena, Suri, abajo. No veo nada de nada. No veo nada, Sully. ¿Estás bien? Oh, maldición, no veo nada. ¡Cuidado, Nate! Nada, Sully, ¿estás bien? ¿Ves más? Hay que salir como sea. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate. Yo te aupo. Cuidado, chico. Vale, cuidado. Mando la escalera para abajo. Vale, atención. Entendido. ¿Está? Ten. Gracias. Dadme las armas. No podemos llevarlas por la calle. Ah, vale. Por mucho que quiera. Vale. Está despejado. Venga. Hay que largarse de aquí antes de que aparezcan más. Vale, por aquí. Arriba. No. ¿Nate?
¡Corred! ¡Oh, no! Tranquilo, calma. ¡Apartaos! Chico. ¡Apartaos! Pero bueno, ¿qué le pasa? Lo han drogado. ¿Qué? Vamos, hay que sacarlo de aquí. ¡Venga, hijo! ¡No me toques! Vale. Oye, solo queremos ayudarte. ¡Fuera! ¡Alejaos de mí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alejaos de mí! Tranquilo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquilo. Ven conmigo. No, no me toques. Drake. Mario, aguarda. No, 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 no. Todo acabará pronto. No. Calma. Confía en mí. Lo siento. ¿Sully? Sully no está aquí. Ahora estás solo. Sully lo sabe. Confíate. Sígueme. No, no, no iré. No te resistas. ¿Qué sitio es? Estás con nosotros. Solo escúchame. ¿Sabes qué queremos? No les dejes, no les dejes. No dejaré que te hagan daño. Maldición, por favor. ¿Dónde está? No lo sé. Entrénanoslos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bien. Maldición, no lo sé, no lo sé. Por favor, no lo sé. Buenos días. No te recomiendo que montes un número. Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal. La grandeza nace de pequeños comienzos. Bajo esa apariencia desafiante se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego. No me conoces. Al contrario. Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake. Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa. ¿Madre que acabó suicidándose? Padre que entregó a su hijo de 5 años a los servicios sociales. Acogido en el duro orfanato St. Francis. Parece escrito por Dickens. Oh. No te preocupes. Ella no nos interesa. A menos, claro está, que necesitemos aplicar un poco de presión. ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo, necesito que me ayudes a encontrar a Víctor Sullivan. Claro. Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Iram. ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan. Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera. ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera. ¿Qué intentas demostrar? Nada. Es solo que... Bueno,
Te hemos tenido en nuestro poder, yo diría que bastante tiempo. Y él no ha corrido a preparar un rescate. Que yo sepa, él tampoco te rescató en Cartagena. Solo vio algo de lo que podía aprovecharse. Sé lo que intentas hacer. Hazme caso. Víctor solamente piensa en Víctor. Es la triste y dura realidad. Yo lo descubrí hace ya 20 años. Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta. Estás perdiendo el tiempo. Si es lo que piensas. Pero pregúntate esto. ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Ajá. Excelente. Verás, hemos localizado a Sullivan al otro lado de la ciudad. Lo siento mucho, Nathan. Tiene pinta de que has sido borrado de la ecuación. وقف ولا تخف! وقف! لبالك حاسب! لبالك يا رجال! عودوه! عودوه في الشبال! وين فايت يا زلمة؟ رح يمسك في أول الشارع. حاسب من ولا حاسب. فين راكب؟ إيش اللي بيحصل؟ ¡Sorpresa, capullo! ¡Mierda! Thank you.
¿A dónde ha ido? Perdón. Lo siento. Ahí está. Creías haberme despistado. ¡Venga, Talbot! ¡Esto ya huele! ¿Eso es todo? Vale, allá vamos. ¡Venga! Y hace paje el felafelo al hummus o el babagagno. ¿Me recuerdas? Ramses. Deberías darme las gracias, amigo. Claro. Gracias. ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti. Pero yo soy buena gente. Te salvé la vida. Ahora mismo soy el único amigo que tienes. Ajá. Y por eso crees que te debo algo, ¿verdad? Chico listo. Eso me gusta. Me gusta que te me adelantes. Es solo una simple pregunta. Irán de los Pilares. Ay, claro. ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo. ¡Mentiroso! Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes. Eres un pirata. Y un hombre de negocios. ¡Muéstrame respeto! Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme si quieres. Vale. Pero no puedo decirte lo que no sé. Como quieras. Veamos si tu amigo es más cooperativo. ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo, Víctor Sullivan. No quisiera hacerlo. A su edad, podría ser demasiado para él. Espera. No, no, no. No me has dejado otra opción. Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo. Espera. Deja en paz a Sully. Adiós, Nathan. ¡No lo toques! Esto va a ser divertido. No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh?
te ha... ¿De dónde sales tú? ¡Quédate ahí! Por favor.
cierto, sí. Vacío. Vacío, claro. Vale, vamos avanzando. Viene una tormenta. Sí. Ramses dice que se avecina una buena. ¿Quién es esa inglesa? A ver. Si paga, no importa. Sacando.
dicen que viene una tormenta. Vale. ¿Quién es esa inglesa? A ver. Si paga, no importa. Dicen que viene una tormenta. Sí, Ramses dice que se avecina una buena. ¿Quién es esa inglesa? A ver. Si paga, no importa. Mierda.
no, no. ¡Le di! Amigos. Busca el olor del propano por la mañana. Estoy cerca.
por Sully. ¿Me lo prestas?